Vamos a hacer un experimento con sol y calor. ¿Qué necesitas? Dos piedras, una hoja de papel, un pincel, pintura negra. ¿Cómo lo vas a hacer? 1. Pinta una piedra de color negro. 2. Coloca las piedras bajo los rayos del sol durante 15 minutos. 3. Después de este tiempo, toca las dos piedras y siente la temperatura de cada una. ¿Cuál está más caliente? ¿Por qué no tienen la misma temperatura? ¿Qué significa? La piedra pintada de color negro presenta una temperatura mayor que la piedra color natural, debido a que la piedra negra absorbe los rayos solares y los guarda como energía calorífica. Por el contrario, la piedra sin pintar no absorbe los rayos solares, son reflejados y no guarda la energía proveniente del sol. La mayor parte de la energía utilizada por los seres vivos procede del sol. Las plantas absorben la energía directamente y realizan la fotosíntesis. Los herbívoros consumen las plantas y los carnívoros, al consumir a los herbívoros, absorben indirectamente una cantidad de energía solar, pero más pequeña que los herbívoros. ¿Cómo se relaciona este experimento con tu vida diaria? La mayoría de las fuentes de energía usadas por el hombre derivan indirectamente del sol. Los combustibles fósiles preservan energía solar capturada hace billones de años mediante la fotosíntesis. La energía hidroeléctrica utiliza la energía potencial del agua. Dato curioso. Una teoría científica argumentó que dentro de 1,000,000,000 de años aproximadamente, el Sol se habrá convertido en gigante roja. Crecerá tanto que habrá engullido a Mercurio, Venus y posiblemente a la Tierra. En los últimos momentos de la vida solar, el viento se intensificará y el Sol se convertirá en una enana blanca, que se irá enfriando paulatinamente. ¡Qué calor!